Martina, el qué? Hola, igual. Ah, vale, pues. pues, pues Venga, pues eso, cuando queráis. Hola, sí. buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. No soy Martina Velarde, diputada de Podemos en el Congreso, secretaria general de de Podemos Andalucía y también la secretaria estatal de Justicia y de Derechos Humanos. Y eh, bueno, vamos a comunicar que eh, mañana saldremos eh, rumbo a, a Estambul para salir el día 21 eh, de abril en la Flotilla de la Libertad, rumbo a Gaza. Viajaré con mi compañero eh, Nico Ziglia, concejal de Málaga y secretario de Sociedad Civil de, de Andalucía. Van a ir eh, varios barcos, eh, seguramente. Nosotras eh, viajaremos en un barco que tiene capacidad para unas mil personas eh, y eh, vamos con activistas que están apoyando ahora mismo eh, el asedio que están apoyando, o sea, estamos apoyando a esos activistas que están en contra del asedio que se está produciendo en Gaza. El objetivo y la misión de, bueno, de, este, de este viaje es llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, eh, alimentos de material sanitario, potabilizadoras, ante el genocidio, pero también tenemos que decir la hambruna que hay en toda la franja y sobre todo también en el norte de Gaza. Están matando de hambre al pueblo palestino. Los expertos dicen eh, que puede ser que eh, con las enfermedades y con la hambruna se, eso se lleve más vidas eh, justamente que las personas asesinadas por los bombardeos. Y hoy además nos levantamos con una, una noticia terrible por parte de Naciones Unidas, donde eh, dice que 19.000 niños quedan huérfanos en la franja de Gaza tras el asesinato de 6.000 madres eh, palestinas por parte de Israel. Se nos pone la piel de gallina. La ayuda que se necesita es muy muy urgente, así también como el fin del bloqueo ilegal y mortífero que está. Eh, ocasionando Israel. Y no podemos olvidar que se han retenido ya miles de camiones con ayuda humanitaria vital para la población de Gaza en los distintos pasos fronterizos. En este viaje va a haber cientos, eh, puede, puede llegar a unos 500 eh, observadores internacionales de derechos humanos, con el fin de que, bueno, de que se cumplan las medidas oportunas y de que esas 5.000 toneladas de ayuda monetaria eh, llegue allí. Y nosotros queremos apoyar, eh, embarcándonos en, en, en esta misión y con estos objetivos, pues el trabajo y el esfuerzo de eh, movimientos eh, sociales, sociedad civil y de activistas que llevan eh, organizados a nivel nacional, pero también internacional, en, sol en solidaridad con el pueblo palestino, pues décadas. Eh, vamos a seguir eh, denunciando el genocidio, el asedio y la ocupación israelí y venimos a denunciar, por supuesto, el bloqueo ante los ojos de la comunidad internacional, que no puede mirar hacia otro lado, porque tenemos que lograr, eh, bueno, que haya un alto al fuego permanente, que Israel desbloquee, además, eh, bueno, la entrada de, de convoys por vía terrestre desde varios eh, puntos de la franja, y además acciones como esta, que por eso eh, vamos a, a participar en ella. Entendemos que demuestran que es un posible, pero que es también muy necesario, las acciones colectivas y las acciones de los movimientos eh, populares. Gracias. Bueno, pues gracias eh, primero a Martina, nuestra diputada, y por supuesto a, a todas y todos por, por venir. Está aquí también Nico, que viajará con Martina, por si luego queréis que, que, bueno, que comentemos algunos detalles más. Como os comentaba Martina, desde Podemos nos sumamos a esta campaña internacional de la flotilla de la libertad. Lo hacemos como parte, por supuesto, de la delegación española y, como saben, es una campaña, eh, una misión de emergencia que tiene como objetivos prioritarios denunciar y romper el asedio que el Estado genocida de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino y contra la Franja de Gaza y, por supuesto, que se desbloquee la entrada de esa ayuda humanitaria, 5.500 toneladas que van a viajar en esa, en esa flotilla, junto a centenares de observadores y observadoras de derechos humanos y que se pueda producir un alto el fuego permanente que son los dos elementos como saben más urgentes en este momento para frenar el genocidio. no el alto el fuego y por supuesto que israel deje de bloquear de impedir la entrada de ayuda humanitaria para eh, utilizar como está diciendo martina el hambre la falta de personal y de herramientas material sanitario eh, violando todas las convenciones internacionales y los derechos humanos más fundamentales como, como arma de guerra. Como les decía, esta es una misión de emergencia. Eh, se están vulnerando de forma sistemática los derechos humanos. Israel, quiero recordarles, es desde hace décadas calificada por Naciones Unidas como una potencia ocupante y lleva décadas vulnerando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, con una ocupación ilegal de tierras, vulneración de los derechos de niños, niñas y de toda la población, eh, como les decía, de Palestina, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania. Pero desde hace seis meses está perpetrando una auténtica limpieza étnica un genocidio eh, contra la franja de Gaza y tenemos que conseguir que este genocidio pare con carácter inmediato. Eh, decía Martina un dato que a mí me parece importante. El hambre y la falta de material sanitario y de personal sanitario pueden hacer que haya más muertos por hambre y por enfermedades de los que ya están eh, siendo asesinados y asesinadas por los bombardeos. Queremos, por supuesto, también dar nuestro apoyo y sumar nuestros esfuerzos a esa sociedad civil nacional e internacional que lleva décadas movilizada en solidaridad con el pueblo palestino, incluso en los momentos de más complicidad con el Estado genocida de Israel por parte de Europa y de Estados Unidos, como estamos viendo ahora, y en los momentos de más silencio mediático y en los momentos de más oscuridad, siempre ha habido ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la libertad, con la democracia y con los derechos humanos, defendiendo al pueblo palestino. Y, evidentemente, ante la inacción, cuando no la complicidad abierta de la élite europea y, por supuesto, de Estados Unidos, una complicidad que es financiera, que es militar, que es política y que es también mediática con el Estado genocida de Israel y con los responsables de este genocidio, nosotras creemos que no podemos mirar para otro lado y que debemos también sumar nuestros esfuerzos a esa sociedad civil que dice claramente no al genocidio y que pone todos sus esfuerzos encima de la mesa para frenar este genocidio y también para poner en evidencia a todos esos gobiernos que, teniendo herramientas efectivas para poder parar los pies a Netanyahu para poder parar este genocidio, no están haciendo nada. Esta flotilla es también la prueba evidente de que siempre podemos hacer algo, que no podemos mirar para otro lado y que se pueden hacer muchas cosas para pararle los pies a Netanyahu y al Estado genocida de Israel. Por último, como les decía, Israel saben que lleva décadas violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino y siendo una potencia ocupante tal y como expresa Naciones Unidas. Pero además, la Corte Internacional de Justicia en enero ha sido muy clara respecto a, al hecho no solamente de que Israel está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza, sino que debe acatar el fallo de esa Corte Internacional de Justicia, garantizando la seguridad de los palestinos y las palestinas en la franja de Gaza, algo que ahora no está ocurriendo, entre otras cosas, por el bloqueo de esa ayuda humanitaria y, por supuesto, por eh, la comisión de ese genocidio, y que también Israel debe dejar con carácter inmediato de impedir, mediante cualquier acción, les leo el literal de esa, de esa resolución, la entrega de ayuda humanitaria que se necesita urgentemente para los palestinos y las palestinas en Gaza. Este fallo de la Corte Internacional de Justicia, por cierto, también obliga a los Estados, a todos los Estados, a actuar para prevenir y para detener el genocidio. Y por eso también pedimos, una vez más, no nos vamos a cansar de hacerlo, aunque nos parece indignante que tengamos que seguir pidiéndolo después de seis meses de genocidio, pedimos de nuevo al Gobierno que deje de pedir la paz y que haga lo que tiene que hacer para asegurar el fin del genocidio es hipócrita pedir la paz y llenar de titulares los medios de, comunicaciones de comunicación españoles pidiendo la paz y luego no hacer nada concreto ni usar ninguna de las herramientas concretas que el gobierno español tiene para parar los pies a netanyahu para frenar este genocidio. volvemos a repetir cuáles son esas medidas el aislamiento diplomático internacional de israel y por tanto la ruptura de las relaciones diplomáticas con israel las sanciones a netanyahu a sus ministros a los responsables de este genocidio frenar la no solamente la venta, también la compra de armas y, por supuesto, sumarse a esa denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para eh, poder presionar con todos nuestros mecanismos, eh, como es obligación, según esta propia resolución de la Corte Internacional, para frenar el genocidio. Eh, sí, buenos días. Tenía dos cuestiones. Una. En relación a, 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 esta, a esta cuestión. Eh, no sé si en el caso de Martina se, se ha informado al Congreso de este desplazamiento y no sé si, si hay algún tipo de, de recomendaciones o consejos que, que va a hacer la Cámara o no sé si se le ha pedido que, que, bueno, que vele porque todo vaya correctamente. Y luego se, eh, quería hacer una pregunta sobre una decisión de, que adoptó el Consejo de Ministros de aprobar un gasto de 1.300 millones de euros dedicado a la parte de defensa no sé qué eh, cómo recibe esta noticia podemos y cómo la valora muchas gracias sí nuestro equipo informará eh, a, al Congreso de los diputados de mi ausencia eh, como sabéis bueno si no lo sabéis eh, se prevé eh, que este viaje se haga en, en dos semanas eh, entendiendo que bueno que lleguemos al objetivo de poder eh, llegar con las 5.500 toneladas de ayuda humanitaria si no hay ningún percance eh, igual se retrasa una semana más eh, y en ese sentido bueno pues evidentemente sí eh, mi equipo informa informará al Congreso de, de mi salida de mañana Bueno, gracias Martina yo creo que mmm, cuesta controlar las palabras ante tanta hipocresía del Gobierno de España. No se puede decir que quieres la paz y llenar los medios de comunicación de titulares diciendo que pides la paz mientras estás contribuyendo de forma decisiva a la escalada militar. Hemos conocido esta noticia de un nuevo récord en el, en el aumento del gasto militar, de contribución por tanto a la escalada bélica, el mismo día que conocíamos que hay 850.000 personas, un récord desde que se tienen registros a la espera de ser operadas en la sanidad pública en nuestro país país. Este aumento de gasto militar es más del doble de lo que el Gobierno está destinando a viviendas de alquiler social, por ejemplo, y con este dinero que el Gobierno decide invertir en armas y que el Gobierno decide invertir en guerra, podríamos contratar, por ejemplo, a miles de médicos, de médicas, de personal sanitario, que buena falta le hacen a, a nuestro país. Supongo que mientras el presidente del Gobierno está haciendo titulares pidiendo la paz a la. A los empresarios de la industria armamentística, a esa patronal armamentística con la que se reunía hace poco, les diría, como la ministra de Vivienda, que hay negocio. Pero nosotras nos hemos opuesto siempre a todos los aumentos de gasto militar y lo vamos a seguir haciendo. España es el país del no a la guerra y nosotras queremos que el dinero público vaya a las escuelas, a sanidad a la atención a la dependencia, a las políticas feministas y de lucha contra las violencias machistas, y ni un solo euro a contribuir a esta escalada bélica. Lo que necesitamos es todo lo contrario, al Gobierno de España haciendo la paz y empleando todos los esfuerzos para el fin del genocidio y para la construcción de la paz. Hola, buenos días. Eh, bueno, mi pregunta es para la secretaria Irene Montero. En realidad es otro tema, pero es un tema en el que se ha enfocado mucho su actividad como ministra, es el derecho al aborto. Eh, en concreto en mi país, que es Italia, hemos visto cómo en los últimos días el gobierno está abriendo la puerta a que asociaciones antiabortistas y pro-life eh, pueden trabajar en los centros públicos que eh, decimos aconsejan las mujeres. Eh, embarazadas y y, eso, y también en la contraposición y entonces quería eh, bueno se ha abierto un debate en, en mi país y quería preguntarle un comentario con respecto a ese tema y también se le preocupa los pasos que pueden hacer países europeos también de cara a las próximas elecciones que tendremos en junio gracias sí bueno como bien saben el aborto es un derecho fundamental de todas las mujeres. Es un derecho humano, forma parte de nuestro derecho a la salud y, por tanto, con esta decisión, el Gobierno italiano está poniendo en riesgo las vidas y la seguridad de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Yo eh, quiero recordar que cuando un Gobierno legitima o incluso financia a las organizaciones que están en contra de los derechos de las mujeres está poniendo en riesgo a las mujeres y está vulnerando los derechos humanos porque el aborto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres son derechos humanos, así que por supuesto, eh, mi más firme rechazo a todos esos gobiernos, en este caso al gobierno italiano, en esa cruzada contra los derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Y espero, desde luego, que Europa no mire para otro lado y que Europa actúe para impedir que el gobierno italiano viole los derechos humanos y ponga en riesgo la seguridad y la vida de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Sí, buenos días. Yo quería preguntar en primer lugar eh, por algunos detalles sobre el viaje. Ha dicho que eran dos semanas, pero que se prolongaría una tercera por confirmar. Después, si eh, sabe si va a haber más políticos eh, de España o internacionales en esa iniciativa y si han sido ustedes quienes han. Eh, os han recibido invitación o si han sido ustedes quienes han tomado la iniciativa para ir. Eh, y en otro orden de cosas quería pedirles también eh, una valoración después de que el candidato de Bildu ayer evitara eh, definir a ETA como una banda terrorista y si creen que esto va a tener algún impacto en la campaña. Muchas gracias. La previsión del viaje son, eh, son es de dos semanas. Lo que quiero decir es que eh, viendo cómo está actuando el Estado de Israel los bloqueos que se están produciendo de manera eh, continuada eh, a nivel terrestre y a todos los niveles. Eh, hay experiencias previas en las que se ha tenido que desviar la ruta y es evidente que el Estado de Israel no eh, tiene ninguna intención de que llegue esa ayuda humanitaria para paliar eh, el hambre y para paliar la enfermedad y que se está eh, produciendo ahora mismo en Gaza eh, por parte de, de, de Israel. Entonces, en principio, son dos semanas, pero por eso digo que. Igual podría alargarse porque hay ciertas cuestiones que no dependen evidentemente de nosotras, que el objetivo es justamente llegar allí y descargar y volver. Eh, y luego me había eh, preguntado que si era una iniciativa. La iniciativa es, bueno, eh, esta flotilla de la libertad eh, ha hecho ese, ese viaje, ha realizado ese viaje en más ocasiones. Eh, esta es una más, pero además creo que en un momento y en un contexto... Donde es más necesario que nunca. O sea, si ya lo llevan haciendo, por eso decía antes el agradecimiento ¿no? a todos los activistas, eh, movimientos sociales eh, de la comunidad nuestra, del Estado español, nacional e internacional, que llevan trabajando de décadas, pero que ahora, desde luego, están absolutamente eh, bueno, eh, con, en solidaridad con el pueblo palestino y, además, denunciando el genocidio terrible que está eh, habiendo en Israel. Y por eso. Eh, mismo eh, nosotros evidentemente vamos ahí con, una de, con la delegación española eh, hay datos que no tenemos nosotras confirmados tendría que preguntárselo a la, a la organización eh, nosotros vamos como, como invitados y como invitada eh, a esta flotilla de la, de la libertad y bueno como digo nuestro objetivo cuando supimos que, cuál era eh, la misión eh, que iba que iba a llevarse a cabo con esta ayuda humanitaria bueno pues podemos Entendió que deberíamos estar, vamos, tenemos que estar ahí eh, sí o sí. no Creo que muchas veces las palabras se las lleva el viento y que se pueden hacer eh, muchos gestos y se puede decir, como dice el Partido Socialista, que quieren la paz cuando los hechos son otros. Y nosotras no solamente eh, pedimos la paz sino que, y denunciamos lo que está ocurriendo, sino que también eh, bueno, pues estamos en, en primera línea acompañando a esos colectivos y a bueno, por los derechos humanos y por la justicia ahora mismo. Bueno, respecto a la pregunta sobre la campaña vasca, yo creo que es evidente el nerviosismo del bloque de poder vasco, tanto del PNV como del PSE, quizá porque es muy evidente que la sociedad vasca tiene una mayoría de izquierdas y que va a haber también un reflejo de esa mayoría de izquierdas en el Parlamento vasco resultado de estas elecciones. Lo que me parece más incomprensible es que Bildu en lugar de apostar claramente por un gobierno de izquierdas que responda a esa mayoría parlamentaria y a esa mayoría de la sociedad vasca que es claramente de izquierdas, quiera gobernar pues con quienes sacan a ETA en la recta final de una campaña o con quienes hablan de la colaboración público privada. Nosotras vamos a seguir insistiendo en que es necesario un gobierno de izquierdas en Euskadi, que el único voto que no va al bolsillo del PNV en estas elecciones vascas es el voto alcalde que Podemos, porque todas las demás formaciones políticas están diciendo que sus votos van a servir para que siga gobernando el Partido Nacionalista vasco y nuestra mano va a seguir tendida para construir ese gobierno de izquierdas que responda a esa mayoría parlamentaria de izquierdas que estamos seguras que va a salir de estas elecciones y, sobre todo, a lo que es una evidencia que es a la mayoría de izquierdas que existe en, en la sociedad vasca. Pues muchas gracias. Gracias. <laughs> Te devuelvo tu café.